Sí, la verdad que podría haber sido tres, pero bueno, son cosas del partido y hay que seguir trabajando para empezar a sumar. Sirve, sirve el punto. La verdad que sí, sirve, como decía, estaba viendo a un equipo que por ahí nos sorprendió mucho con los laterales, a los que está acostumbrado a jugar el Celeste, ¿no? Sí. Por ahí optó más porque pasen los laterales, cerrándonos nosotros. Y bueno, en el primer tiempo dio resultado, después nos taparon mucho por afuera, así que bueno, tratamos de buscar por otro lado. Importante este punto y además también ahora que se suma un nuevo refuerzo y además también conocido tuyo, Neyen. Sí, es importantísimo. Siempre que sume es importante. Lo importante es sumar eso. Y sí, ahora viene un chico por ahí que le puede dar una pausa al equipo, que es por ahí lo que estamos necesitando. Así que ojalá que se incorpore lo más antes posible y sirva para el equipo. ¿Qué crees que hay que mejorar dentro de lo que es el equipo? Creo que por ahí hay que ser más eficaz. Estamos errando mucho, llegamos a veces y hay que convertir más, pero son cosas del fútbol, así que hay que seguir trabajando para que se empiecen a dar las cosas. Discutir después del partido con los árbitros es casi imposible, siempre se llevan Sí, nada, eso, ¿no? aparte, nada, le decía que él me decía que no le llevaba el mismo jugador. Si se cae Medellín, se para y lo vuelve a llevar él. Le digo, vos tenés que volver a jugar. Pero ya está, ¿no? No, ni influyó nada el árbitro, se fue un partido re lindo. Un partido durísimo, ¿no? Donde los dos buscaron por ahí, pero bueno, recién hablamos con Neyen, un punto importante, ¿no? Para seguir sumando de a poquito. Sí, seguro, ese es nuestro objetivo, sumar los puntos que sean necesarios. Han hecho un equipo duro. Creo que hoy mostró una versión diferente a lo que ellos venían jugando. Creo que fueron muy mezquinos en el juego, se metieron atrás, buscaron mal pelotazo, a buscar el 9. Pero bueno, nosotros con nuestras armas fuimos, intentamos, tuvimos, creo, las más claras las tuvimos nosotros. Pero bueno, se trata de meterla, no se trata de merecimiento. Así que el fútbol se gana con goles. Enrique, creo recién le preguntaba en el 100 que vimos un equipo que Mario lo planteó distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Generalmente un equipo de Mario siempre sube en los laterales. Bueno, hoy no estaba Martín Gómez, pero bueno, por ahí. Benjamín arribó hasta la mitad de la cancha, nada más no se animó quizás así un poquito más arriba, ¿no? Sí, hoy el juego quería que llegáramos más los volantes, entonces prefirió que los laterales y los centrales se dedicaran a marcar y que nos dejaran jugar más a nosotros para no por ahí tener que bajar tanto hasta el área. Entonces nosotros nos preocupamos más para ir para adelante y creo que dentro de todo salió un partido lindo. Creo que el funcionamiento que nosotros planteamos en la semana salió y después nos faltó el gol, nada más. Creo que hoy tuvimos un gran partido. Es decir, hay que seguir trabajando, ¿no? Seguro, esto es largo. Es importante seguir sumando, no volver a perder. Hay un perdido partido seguido acá y eso es importante. Así que hay que seguir trabajando, no queda otra.